Buenos días, nuevamente querida audiencia, ¿cómo están? Pedimos las disculpas debidas, ya que tuvimos un pequeño inconveniente técnico aquí, pero ya estamos retomando la transmisión. Nuevamente les voy a comentar, para los que están ingresando recientemente, hoy vamos a estar hablando del sistema GOL administrativo en el módulo Cuenta Corriente. Estábamos comentando justamente que este sistema es fabuloso para todos los contadores, estudios contables, porque cuenta realmente con muchísimas bondades. Para ello, hoy nos acompaña Jorge Jiménez, que forma parte del staff de soporte técnico de la empresa StarSoft. Bienvenido, Jorge, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, licenciada. Buenos días
a las personas que nos acompañan hoy. Estamos nuevamente en una transmisión, en este caso para poder hablar un poco acerca del sistema Angola administrativo y específicamente tocar el módulo cuenta corriente, para conocer un poco ya lo que venimos manejando en los otros sistemas y también ver las bondades y las ventajas que tenemos con relación, por ejemplo, a los otros sistemas como el Expert. Así mismo, Jorge, muchísimas gracias. Como estábamos diciendo anteriormente, por favor vayan realizando sus consultas, todas las dudas que tengan, Jorge va a ir respondiendo, como así también vayan comentándonos desde qué lugar del país nos están viendo. También recuerden que al finalizar tendremos el sorteo de un hermoso termo artesanal de Starso. Bueno, arrancamos entonces con la primera preguntita. ¿Cómo registro los pagos a proveedores y los cobros a clientes? Bien, dentro del sistema Angola administrativo ya contamos con un módulo de cuenta corriente integrado, a diferencia del Efer, por ejemplo, que en este caso no tiene esa opción en forma directa. En el Angola administrativo ya lo tenemos dentro del sistema, donde se puede diferenciar por un lado lo que es proveedores, para lo que es la carga de los proveedores y también los pagos, las órdenes de pago, y en la parte de clientes, la carga de los clientes y también la carga de los cobros directamente ya dentro de un módulo de cuenta corriente propio del sistema Angola administrativo. Perfecto. Y justamente hablando un poquitito de esta parte, ¿cómo registro mis órdenes de pago? Bueno, dentro del módulo cuenta corrientes, en la opción proveedores, tenemos la opción de registrar las órdenes de pago. ¿Esto en qué nos ayudaría? Nos ayudaría justamente a tener un control de los pagos que se van realizando dentro de la empresa, dentro del módulo orden de pago. Desde aquí, con el botón nuevo, vamos creando, en este caso también seleccionando el proveedor y a su vez marcando desde ahí las facturas que vamos a estar pagando. También podemos, en este caso, como vemos aquí, ver los cheques que se utilizan en caso de utilizar cheques. Y también en este caso ver las retenciones que se aplican de repente a los pagos que vamos a ir realizando. Hay que recordar que en el caso de la orden de pago, nosotros lo que hacemos es registrar las facturas que van a ser pagadas. Esto aún, como ven aquí, figura en pendiente. ¿Por qué? Porque esto después se tiene que confirmar mediante el módulo de pago a proveedores, justamente. Muy bien, Jorge, muchas gracias. ¿Y cómo se cargan los anticipos dentro del sistema? ¿Cómo aplicarlos? Bueno, tanto para lo que sería proveedores como para la parte de clientes, tenemos dentro del módulo la opción de carga de anticipos. En el caso de proveedores, por ejemplo, en anticipos, al dar de alta un nuevo anticipo nos permite elegir si lo hacemos a través de efectivo, en este caso por caja, o en este caso por banco. Automáticamente al elegir banco, por ejemplo, nos habilita la opción de dejar el registro tanto de la OP justamente por el anticipo generado como del movimiento bancario dentro del módulo de bancos que también está disponible en el sistema Angola administrativo. Entonces, para no tener que hacer un registro aparte, por decirlo así, directamente el sistema ya nos va a registrar eso una vez que confirmemos, por ejemplo, el movimiento del anticipo. En este caso, lo que hacemos dentro del menú es indicar a quién vamos a estar generando este anticipo, obviamente, con los datos correspondientes y el monto en este caso que vamos a estar aplicando. Y así en este caso vamos a tener ya eso disponible a favor nuestro, en este caso porque es anticipo proveedor, para aplicarlo en los pagos a futuro de ese proveedor. Entonces registramos el anticipo. Como ven, esto nos genera ya directamente el asiento. Y como mencioné, esto directamente ya va a lo que es bancos en el registro, si es que utilizamos, por ejemplo, bancos. Como vemos aquí, nos afecta también a las cuentas contables correspondientes. Esto también está disponible para la parte de clientes. En la parte de clientes tenemos aquí la opción de anticipos. Como vemos aquí, también podemos registrarlo. En este caso, para clientes, como es un anticipo que recibimos, nosotros nos da la opción de especificar también si es por cheque, si es por tarjeta, si es por una transferencia que nos va a hacer cliente. O en este caso si es en moneda local o moneda extranjera. Ya tenemos uno cargado, por ejemplo, le damos visualizar y ahí tenemos la información correspondiente. En este caso esto se hizo en efectivo. También genera, en el caso de que utilicemos cheque,
el listado del cheque cargado. También nos da en este caso la opción de visualizar la cuota si es que este anticipo ya fue o no aplicado y si fue aplicado en forma total o en forma parcial. Y acá tenemos el asiento correspondiente por el anticipo generado. Muy bien, Jorge. Te hago una preguntita que aquí la audiencia está consultando para que puedas responderle. Nos preguntan si el golpe administrativo es lo mismo que el milenio. Bueno, hay que tener en cuenta que si bien el sistema Millennium Goal tiene dentro de lo que sería, por ejemplo, el menú de operaciones fiscales en la parte de compras un menú de proveedores, no cuenta con el menú de cuenta corriente clientes. Entonces ahí es donde de repente el Goal administrativo tiene un poco más de versatilidad y le brinda esa posibilidad de manejar, por ejemplo, un estado de cuenta, controlar los cobros, determinar por qué medio se hizo el cobro y generar reportes de repente de lo que serían los cobros realizados. Muy bien, muchísimas gracias por esa aclaración. Entonces, a todos aquellos que cuenten con un sistema tanto Expert como Millennium Goal, si bien es cierto que también esta capacitación les va a ayudar y mucho, es para que conozcan un poco también esta herramienta que realmente es buenísima y es óptima. Así que es simplemente realizar una actualización y van a poder tener acceso también entonces a utilizar el sistema Goal administrativo. Seguimos nosotros hablando de este módulo cuenta corriente. ¿En qué caso, perdón, en el caso de que hayan notas de crédito, cómo se procede? Bueno, es importante tener en cuenta que con la resolución 90, la resolución vigente, a la hora de la carga de la nota de crédito, nosotros tenemos que hacer una asociación del comprobante al cual se va a estar afectando. Por ejemplo, si yo registro una nota de crédito de compras en este caso, a ver, dentro del menú, vamos a ir justamente a un registro que ya tengo disponible. En este caso, vamos a tener que asociarle aquí, por ejemplo, si yo le doy modificar a este registro, al directamente seleccionar yo, que es una nota de crédito, como ven, aquí ya está asociado al comprobante al cual va a estar afectando. ¿Por qué? Porque a la hora justamente de generar el archivo, esta información tiene que estar disponible para que se pueda importar y se pueda declarar en forma correcta. Bueno, volviendo un poquito entonces a lo que es la aplicación directamente a través de cuenta corriente, entonces vamos al menú, en este caso por ejemplo vamos a hacerlo con un pago, vamos a la opción pago proveedores, vamos a seleccionar este proveedor que vimos recién, que en este caso era este, vamos a elegir la moneda, seleccionamos todos y como vemos aquí nos arroja justamente las facturas, las notas de crédito y el anticipo correspondiente. Para la nota de crédito puntualmente, al marcar la opción, nos aparece una pequeña ventana para poder desde aquí asociar la factura sobre la cual vamos a estar aplicando dicha nota. Aquí, como vemos, nos aparece el monto de esa nota y por un lado tenemos los montos de la factura correspondiente. Siempre que el monto de la factura no supere al monto de la nota de crédito, lo aplicamos en forma directa. En caso contrario, lo que tenemos que hacer es con este botón ajustar el importe de esa factura para que en este caso coincida. Mejor dicho, en este caso la nota de crédito tiene que tener un monto aplicable a esa factura para que se pueda netear, por decirlo así. En el caso de que la factura sea mayor, esto va a quedar como un saldo a pagar, en este caso porque es proveedor. Marcamos la factura, le damos salir. Aquí queda ya registrado, salimos, le damos sí, y esa misma factura que seleccionamos, marcamos nuevamente y ahí le damos realizar pago. En este caso, al darle realizar pago, nos habilita la opción para completar la información y como vemos, ya nos aparece aquí el monto relacionado a la nota de crédito. Y esto directamente, si es que tiene algún tipo de retención o algún agente retentor configurado, también lo calcula en forma automática si alcanza el monto mínimo de retención. Muy bien, Jorge, sí. Entonces, repasando un poquito la opción, una vez que registramos nosotros la nota de crédito en el sistema, asociamos el comprobante de la factura sobre la cual se va a estar aplicando y en el caso, por ejemplo, de proveedores, serían pagos proveedores. Y a la hora de elegir el proveedor, marcamos primero la nota de crédito y después, en este caso, marcamos la factura para cerrar esa relación.
La misma opción ocurre con clientes. En el caso de clientes, elegimos, por ejemplo, un cliente como este. A ver, un poquito. El cliente que se encuentra dentro del listado, también teniendo en cuenta el mismo criterio para la RG90, a la hora de cargar ese comprobante, registrar el número sobre el cual se va a estar aplicando. Y aquí también tenemos la misma opción. En este caso marcamos lo relacionado a la factura y también marcamos lo relacionado a la nota de crédito. Seguimos. ¿Hay alguna Muy consulta de la bien, audiencia? sí. También quería nada más reforzar un poquitito, entonces, debido a la pregunta que tuvimos, si hablábamos del Millennium Goal, cuando hablamos también del Goal Administrativo, les quiero comentar a la querida audiencia que el Goal Administrativo es un sistema contable administrativo que, además de la contabilidad y a través de informes financieros seguros, precisos, le permite la toma de óptimas decisiones gerenciales. Incluye la actualización de la Resolución General 90/2021. Eso es muy importante y hay que resaltar entonces también que ya incluye la RG90. Actualizado con las últimas disposiciones de la reforma tributaria, el sistema Goal Administrativo es su mejor aliado tecnológico para la administración de su estudio contable. Además, queremos comentarles que estamos con un 20% de descuento. Así que aprovechen este descuento durante el mes aniversario de StarSoft, que es el mes de agosto. Vayan, por favor, realizando sus consultitas. Nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada al 021-492-888, opción 1. Gracias, Jorge. Seguimos nosotros con nuestras preguntitas respecto justamente al módulo de cuenta corriente. ¿Cómo manejamos las retenciones dentro del sistema? Bueno, en el caso de las retenciones, teniendo en cuenta que existe el agente retentor y el sujeto retenido, tenemos para el caso del agente retentor la configuración inicial que tenemos que hacer dentro del menú Operaciones Fiscales en la opción de compras en configuración de retenciones. Aquí definimos el monto mínimo de retención y habilitamos el cálculo de la retención correspondiente. También tener en cuenta dentro de ese mismo menú que para el caso de los retentores tenemos que tildar dentro de configuración de compras la opción utilizar TSANCAM para poder generar también desde el sistema después el archivo que va a ser importado para declarar las retenciones. En el caso de los agentes retentores, una vez que configuramos estas opciones para la parte del monto mínimo, habilitar cálculo y utilizar TSANCAM, a la hora de cargar el pago, el sistema ya calcula en forma automática el porcentaje que definimos para la retención correspondiente a ese comprobante. Por ejemplo, si yo voy a realizar un pago, y en este caso, vamos a ver, vamos a tomar este ejemplo, vamos a marcar desde aquí una factura, por ejemplo, esta factura que está aquí, realizar pago, yo voy registrando la información del recibo, y una vez que en este caso esté configurada la opción, aquí en esta pestaña me va a estar apareciendo la retención correspondiente. Esto me permite modificar de repente en caso, por ejemplo, de que yo quiera asignar alguna información. Por ejemplo, para lo que tiene que ir justamente en TSANCAM, que son los campos que vemos aquí. Entonces, para asociar el número de comprobante o cargar el número de comprobante de retención, yo le doy modificar y voy completando los datos correspondientes que me faltarían. Por ejemplo, el número de comprobante se genera recién cuando nosotros importamos la información al TSANCAM, TSANCAM nos devuelve ese dato con la numeración correspondiente. Entonces, una vez registrado eso, podemos acceder y modificar desde aquí para cargar esa información. Entonces, generando la retención correspondiente y confirmando el pago, directamente ya queda registrado eso dentro del sistema. Para el caso de clientes, como los clientes son los que generan la retención y nosotros somos los sujetos retenidos, a la hora de cargar un cobro, por ejemplo, para esta empresa, seleccionamos en este caso la factura y al darle a realizar cobro también tenemos ese botón, solamente que la diferencia está en que en este caso lo que nosotros hacemos es indicar cuál es el comprobante que va a ser retenido, teniendo en cuenta también los porcentajes aplicado por ese cliente como retentor. Entonces, al cargar aquí,
el cliente nos va a estar entregando la numeración con una hoja seguramente, o nos va a indicar lo que está disponible en Marangatú para colocar el número de la retención y así poder dejar registro de que ese comprobante fue retenido. Obviamente que esto se traduce en que el cobro final o el neto del cobro va a ser ya restándole el monto de la retención como vemos aquí. Entonces, ya directamente hace el cálculo y por ende queda también registrado esto en el sistema después para poder controlar. Muy bien, Jorge, nos están preguntando también si cuando hablamos de cuenta corriente, el gol administrativo es el mismo del de punto de venta. En realidad, el sistema punto de venta, si bien su núcleo, por decirlo así, es la opción de facturación, también tiene esa opción de módulo de cuenta corriente. La única diferencia con respecto al gol administrativo es que no maneja la parte contable o los asientos que se vayan a generar por los movimientos. Entonces, sí van a poder registrar los cobros, sí van a poder registrar los pagos, solamente no van a poder imputar en forma contable eso en su sistema, pero sí van a tener el mismo registro. Perfecto, excelente aclaración, Jorge, muchísimas gracias. ¿Cómo afectan los recibos a la resolución 90? Bueno, es importante tener en cuenta que para lo que sería la resolución general 90, actualmente tenemos los modelos correspondientes dentro del sistema para generar los archivos. Tenemos el menú aquí en operaciones fiscales, en la opción de exportar. Desde aquí, por ejemplo, tenemos ventas, compras, ingresos y egresos. En este caso, para lo que sería IRE general, por ejemplo, no afectaría directamente el recibo aplicado a la factura, salvo que sea una factura de renta, en este caso IRP por prestador de servicios. Ahí sí se aplicaría, por ejemplo, esto en la opción de ingresos o egresos, dependiendo de lo que sea, si es un pago o un cobro. ¿Qué hay que tener en cuenta para esto? Hay que tener en cuenta que la empresa primeramente tiene que estar configurada justamente para poder tener dicha obligación, como vemos acá, IRP. La versión 3 actualizada, prestador de servicio. Esto también se tiene en cuenta a la hora de cargar el comprobante, porque cuando registramos la factura, ya sea de compra o de venta, la misma tiene que tener el inciso relacionado a la resolución vigente, que en este caso, por ejemplo, es la resolución 55, donde tiene, por ejemplo, según la nueva modificación, rubros e incisos actualizados. Si por alguna razón no tenemos esa información aplicada a nuestro sistema, tenemos dentro del menú de operaciones fiscales, en formularios, la opción de un retroactivo para poder aplicar esos detalles. Entonces, esto es lo primero antes de cargar el pago o el cobro, tener en cuenta que la empresa esté bien configurada, tener en cuenta también obviamente la versión del sistema, porque esta versión de la resolución 90 está disponible a partir de la versión 2021.01. Dato no menor, importante actualizar de repente las personas que tengan una versión anterior del sistema. Y en caso de que no esté aplicado eso, o se haya cargado sin aplicar el detalle IRP, hacer el retroactivo correspondiente. Después de tener los detalles ya aplicados, se carga el pago y el recibo de manera normal. La diferencia va a estar, por ejemplo, en la fecha en la cual se va a tener en cuenta para generar los archivos. Por ejemplo, si yo me voy a una factura de compras, en este caso, vamos a tener en cuenta este proveedor, por ejemplo. A ver, un poquito. Vamos a buscar en forma directa aquí. Tenemos en cuenta que ya tiene cargada la información. Vamos a copiar un poquito el nombre. Acá tenemos, por ejemplo, una nota de crédito. Vamos a ir a la carga de esto. Si yo le doy, por ejemplo, aquí detalle IRP, veo que tiene asociado ya el inciso correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que aplicar a través de pago a proveedores el pago, así como vimos recientemente. Vamos a registrar la información. Podemos aplicar la nota de crédito, podemos aplicar el anticipo que tenemos acá, podemos aplicar directamente el pago sobre cualquier factura. Pero todos los comprobantes, en este caso la factura principalmente que vamos a afectar, tienen que tener el detalle IRP cargado. Entonces, automáticamente, cuando uno vaya seleccionando el comprobante a pagar y registre el pago correspondiente, eso va a directamente llevarlo a lo que sería el recibo
Para la parte de renta en la resolución general 90 con la opción egreso en este caso, teniendo en cuenta la fecha en la cual se hizo el pago. Si mi factura, por ejemplo, fue de enero y yo hice mi pago en febrero, yo tengo que generar ese archivo con la fecha de febrero para que me lleve dicha información. Marcamos la factura, en este caso como vemos una factura de marzo, tenemos una nota de crédito, ahí está asociada la información. Salimos, realizar pago y vamos a registrar la información. ¿Okay? En este caso nos va a aparecer la información correspondiente de la nota de crédito y también la factura. Vamos a ver, voy a registrar nuevamente. Vamos a asociar nuevamente esto para que pueda figurar, ya que en este caso quedó registrada anteriormente mi relación, entonces tengo que volver a hacer mi relación para que pueda tomar la información. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar esta factura, vamos a salir y ahí vamos a marcar nuevamente la factura que seleccionamos. Realizar pago y vamos cargando la información. Bien. En este caso nos deja el neto en cero. ¿Por qué? Porque la nota de crédito directamente canceló la deuda que teníamos con el proveedor. Ahora le damos confirmar y se genera el asiento correspondiente. Una vez que está registrado esto, como vemos, se queda ya la información. Lo que tenemos que hacer es, como mencioné, ya teniendo todos los puntos en cuenta, ir a operaciones fiscales, resolución 90, exportar. Y en este caso, como dije, la fecha en la cual se hizo el pago correspondiente, en este caso fue en marzo, o vamos a ver, vamos a confirmar la fecha en la cual se hizo nuestro pago. Teniendo en cuenta eso, vemos que se cargó en agosto, ¿ok? Vamos a generar con la fecha de hoy. Agosto, le damos egreso y, por ejemplo, en Excel nos va a llevar la información correspondiente ahí. Generamos el archivo. Y en este caso ya va a aparecer la información. Como ven, aquí está. ¿Eh? En este caso ya se genera. Tengo una información anterior y por eso me llevó también eso cargado. Ahora bien, para el caso de ventas, para el caso de ingresos, ocurre exactamente lo mismo. O sea que hay que tener en cuenta la misma configuración. Tiene que tener el detalle IRP, se tiene en cuenta la fecha en la cual se hizo el cobro. Y también en este caso se tiene en cuenta la configuración de la empresa y si tiene o no el inciso asignado. Como mencioné, se puede utilizar el retroactivo también en la parte de ventas en este caso. Y recalcar que solamente prestador de servicio es el que se utiliza en la resolución 90, no así ganancia de capital. Muy bien, gracias Jorge, excelente. Voy a aprovechar para saludarle un poquitito a toda nuestra querida audiencia que nos están viendo de diferentes puntos del país, como por ejemplo desde la ciudad de Encarnación, desde Altos, desde Concepción, desde Nueva Colombia, desde San Bernardino, Fernando de la Mora, desde Asunción, desde Caaguazú, desde Mingaguazú, desde Pacaraí, desde Villarrica, Limpio, Luque, desde Ciudad del Este, desde Areguá y desde Nueva Esperanza. Así que qué gusto darle realmente a todos. Muchas gracias por estar ahí, por estar acompañando siempre en cada encuentro que vamos realizando desde Enfoque Tributario, como así también desde Formando Líderes Contables. Así que muchas gracias y cariño a todos ustedes que nos están viendo, tanto desde Asunción como a todos los que nos ven desde el interior del país. Qué gusto realmente que nos acompañen siempre. Vamos a continuar entonces nosotros justamente hablando aquí del módulo cuenta corriente en el sistema GOL administrativo. Tenemos varias preguntitas, así que bueno, Jorge va a ir respondiendo todas en la medida que se pueda. ¿Dónde puedo registrar mis boletas de depósito? Bueno, siguiendo un poco con el circuito de lo que vendría a ser la cobranza realizada al cliente, el módulo cuenta corriente del GOL administrativo nos deja también registrar los depósitos de estas cobranzas. Dentro de este menú tenemos la opción depósito de recaudaciones, registrar depósito. Aquí, como vemos los ejemplos cargados, ya podemos ir registrando
las boletas que vamos depositando, obviamente, a nuestra cuenta. Aquí elegimos el banco donde hicimos el depósito, el número de la boleta, en este caso registramos de esta forma, la fecha en que se hizo, la sucursal, si hay un centro de costo asociado, lo asociamos y ya tenemos las opciones aquí para seleccionar los cheques, seleccionar las tarjetas y esta opción de seleccionar efectivo. Esta opción de seleccionar efectivo se habilita con una configuración que se realiza dentro del menú de operaciones fiscales. Es opcional y permite en este caso que a la hora de depositar, por ejemplo, en efectivo, podamos elegir qué facturas contado, qué anticipos en efectivo o qué recibos cobrados en efectivo vamos a ir depositando. En caso de que yo no tenga esta opción o no necesite utilizar esa especificación, directamente yo ingreso manualmente el monto total de lo recaudado en efectivo para poder depositar o registrar la boleta de depósito correspondiente. Una vez que se registra la boleta, automáticamente, como vemos, esto va a parar también a bancos generando un depósito a la cuenta. O sea que no hace falta registrar aparte de eso, directamente ya se registra y también ya genera el asiento correspondiente del depósito que se estuvo realizando, afectando a la cuenta contable del banco donde hicimos el depósito. Muy bien, Jorge. Y contanos un poquitito dónde puedo visualizar los saldos de cuenta corriente. Bien, ambos módulos de cuenta corriente de proveedores y de clientes tienen sus reportes en informes de estado de cuenta. Dentro del menú de estado de cuenta tenemos la opción de elegir específicamente un proveedor o poder mirarlos en forma general. Tenemos varios filtros en este caso, por ejemplo, tenemos este tilde que dice solo moneda local. ¿Qué hace esto? En caso, por ejemplo, de que haya proveedores que tenemos con otras monedas y también tenemos con monedas locales, discrimina solamente las que son en moneda local. Las demás entonces no van a estar apareciendo. Si yo no le marco esta opción, van a aparecer ambas y las que son en moneda extranjera van a estar guaranizadas según la tasa de cambio de la fecha en la cual se hace la consulta. Y lo mismo tenemos en este caso para clientes. Tenemos aquí en clientes, informes, estado de cuenta. También tenemos los mismos filtros y la misma discriminación. Muy bien, perfecto. ¿Y el sistema me permite ver los reportes de estado de cuentas de más de una moneda? Sí, justamente dentro de ese menú donde accedimos recién en estado de cuentas, a la hora de elegir, por ejemplo, los proveedores, tenemos un tilde que es detallado multimoneda. Esto lo que hace es, a la hora de generar el reporte, por ejemplo, por un lado sacar todo lo que pertenece a moneda extranjera y por otro lado sacar todo lo que pertenece a moneda local. Entonces, a medida que vamos generando el reporte, como vemos acá, por ejemplo, el de arriba nos saca un total de moneda extranjera y el de abajo nos saca un total de moneda local. Entonces, si el proveedor maneja más de una moneda, podemos ir viendo por moneda cuánto es la deuda o cuánto es en este caso lo pendiente a cobrar si es cliente, por ejemplo, porque también ocurren clientes. También tenemos el mismo tilde a la hora de generar el reporte en la parte de informes, estado de cuenta. La tenemos detallado multimoneda que funciona exactamente igual. Entonces, para ambos casos, podemos discriminar en más de una moneda el estado de cuenta. Excelente, eso es buenísimo. Entonces, porque también de repente tenemos que dar informes y al tener en la moneda extranjera, la cual utilizo también, es muy importante poder tener este tipo de información precisa y certera. ¿Se puede negociar cheques en el módulo cuenta corriente? ¿Cómo se realiza? Sí, se puede realizar eso a través del módulo cuenta corrientes. En la parte de depósitos está justamente negociación de cheques. ¿Con qué objetivo esto? Esto, por ejemplo, se utiliza en caso de que nosotros recibamos una cobranza con un cheque diferido y necesitemos ingresar el dinero a la cuenta. Entonces, contratamos una empresa tercera que nos efectiviza ese cheque o nos convierte el cheque, por ejemplo, a un cheque al día para que podamos hacer el depósito de esa cobranza. Entonces, al ir a negociación de cheques, al darle nuevo. Aquí lo que va a hacer el sistema es llamar justamente a los cheques que tenemos cargados, en este caso cheques de clientes, y nos va a arrojar la opción de poner justamente el monto equivalente en guaraníes, por ejemplo, registrándolo como mencioné, como un cheque al día o en este caso como un efectivo que después se carga por depósito de recaudaciones, en este caso para que ingrese a nuestra cuenta. Entonces,
Podemos definir también acá el monto, si es que se aplica o no un descuento por parte de esa entidad que nos efectiviza el cheque, para que nosotros el neto lo depositemos a nuestra cuenta. Entonces, desde ahí se genera el depósito y esto ya queda registrado también en la parte de negociación. A la hora de generar los reportes de cheques, por ejemplo, aquí en la parte de depósito de recaudaciones, en la parte de informes, listado de cheques por banco, podemos especificar los cheques que fueron negociados. Sería aquí, en la parte de depósito de recaudaciones, nuevamente citando el listado de cheques por banco. Entonces, ahí tenemos el reporte y ahí nos aparece la información. Perfecto, excelente, me encanta. Estoy enamorada del volante administrativo, Jorge. Te cuento que realmente es súper completo, me encantan todas las opciones que tiene y este módulo cuenta corriente es sumamente útil. Así que qué bueno que estamos ahondando justamente en esto, ¿verdad? Y bueno, seguimos con nuestras preguntitas. Si tengo un proveedor que a su vez es un cliente, ¿se puede negociar los documentos entre sí? Sí, hay algunas empresas que tienen esta peculiaridad, por decirlo así, que el proveedor también es cliente de dicha empresa. Entonces, el sistema nos da la opción de hacer un neteo entre comprobantes que tenemos aquí en la parte de cuenta corriente y negociación de documentos. Al acceder, por ejemplo, aquí, como mencioné, o como mencionó, mejor dicho, la licenciada Noelia, tenemos que tenerlo registrado como un proveedor y como un cliente. Entonces, todos los comprobantes relacionados a lo que sería el pago a realizar y el cobro a realizar nos van a ir apareciendo para que vayamos eligiendo entre ellos cuáles son los que vamos a netear. También nos va a dar en este caso la posibilidad de generar el asiento correspondiente y de emitir el recibo por la parte de cobros y la OP por la parte de pagos para que queden los registros correspondientes. Entonces, eso va a estar disponible a la hora de elegirlo. Como vemos aquí, si es un proveedor cliente, por ejemplo, este que tenemos aquí, a ver si nos aparece, confirmamos. Y como vemos aquí, por un lado proveedores y por un lado clientes. En este caso, este por ejemplo no tiene información, pero el menú sería este. Y como vemos aquí, están las opciones para ajustar y el botón negociar se habilita cuando el monto coincide para que ocurra el neteo. Eso directamente va a generar tanto los asientos como los movimientos en cada uno de los módulos. A la hora de generar los reportes de estado de cuenta, va a figurar también la información como documento negociado. Muy bien, gracias Jorge. Aquí nos están preguntando también si se puede indicar, por favor, en qué parte se carga el tipo de cambio. Bueno, el menú utilitario del sistema en la parte de archivos en monedas extranjeras tiene la opción para que vayamos registrando las monedas correspondientes. Para cada moneda, mejor dicho, en este caso tenemos el menú cotizaciones, donde se van cargando los datos correspondientes. En este caso, de acuerdo a la fecha por la cual queramos cargar, le damos nuevo, ponemos la fecha correspondiente y así, por ejemplo, una tasa de cambio, ejemplo, y le registramos así, marcamos promedio y ya queda el registro correspondiente. Entonces, cuando vamos a cargar un comprobante en esa fecha en moneda extranjera, ya nos va a tomar la tasa de cambio registrada para esa fecha. Muy bien, gracias. Ya está respondiendo. Entonces la pregunta también de nuestra querida audiencia. Tenemos más preguntitas, Jorge. En el caso del IRP, los pagos de factura a crédito se realizan también en cuenta corriente para que lleven la planilla a la RG90 o cómo se hace. Exactamente, es justamente lo que mencioné hace un momento. A la hora de registrar los pagos, siempre que el comprobante tenga asignado el inciso correspondiente para renta personal, va a tomar esa información y va a generar el archivo aquí. Vamos a acceder un poquito. Generé justamente hace rato el modelo donde va a tomar la información, como vamos a ingresos y el tipo de código correspondiente. En este caso, RUC, por el dato del comprobante y vemos aquí imputa al IRP. Como mencioné, en este caso renta por servicios personales, prestador de servicios o relación de dependencia en este caso. Que como vemos ya lleva también el número de comprobante asociado con el timbrado de dicho comprobante. ¿Alguna otra consulta que tenga? Sí, tenemos aquí otra preguntita también. Adriana López nos consulta. En el pago a proveedores, en la cuenta corriente, ¿está la opción para realizar el pago con varios cheques adelantados
y efectivo. Siempre que en este caso tengamos un comprobante por el cual podamos aplicar estos cheques, nos va a dar la opción a la hora de registrar, por ejemplo, el dato. Vamos a tomar, por ejemplo, este proveedor. Todos. Nos van a aparecer las facturas, obviamente. Por ejemplo, marcando la factura a la hora de realizar pago. Ahí nos va a ir apareciendo el medio por el cual podemos registrar este pago, obviamente. Como vemos aquí, ya nos calculó la retención. Acá tenemos, por ejemplo, la opción de cheques. ¿Cómo tenemos que hacer en este caso? Tomando el monto, que viene siendo en este caso el neto, ya con el monto de la retención aplicada. A ver un poquito, tenemos aquí la diferencia. Acá vemos total factura a pagar. Abajo ya tenemos el monto neto. Siempre que tengamos en cuenta esto, podemos ir distribuyendo y cargando los cheques para que se pueda ir aplicando en este caso en forma parcial por cada uno de los cheques de acuerdo al monto de cada cheque, obviamente. Entonces registramos la información, colocamos el dato, por ejemplo, en este caso un dato en moneda extranjera, le ponemos el monto equivalente, por ejemplo, a ver, 100, ahí nos va a salir la información. Confirmamos. Y siempre va a ir quedando el saldo así a la hora de registrar esto hasta que se logre equiparar, por decirlo así, el monto neto a pagar en este caso. Y si hay diferencias, por ejemplo, son dos cheques y aún hay diferencias, eso por defecto va a aparecer en la pestaña efectivo para que se pueda aplicar esa diferencia en formato efectivo o en este caso por transferencia también. Se puede aplicar en forma combinada ese método de pago. Lo mismo también para la parte de clientes, teniendo en cuenta esa información. Muy bien, excelente, Jorge. Bueno, vamos concluyendo un poquitito en honor al tiempo, sin antes mencionar que nos gustaría hablarles también brevemente de una herramienta sumamente útil, accesible y además sin costo porque ya va dentro de nuestros sistemas StarSoft. Estamos hablando aquí, en esta oportunidad, del AEC, Administrador de Estudios Contables. ¿Sabía usted que su sistema StarSoft tiene incorporado gratuitamente poderosas herramientas para desarrollar su labor profesional? En esta ocasión le presentamos el AEC, Administrador de Estudios Contables. Sistema desarrollado para controlar, gestionar y optimizar todas las tareas administrativas y operativas de su estudio contable. Así que el AEC es una herramienta sumamente útil, que nos gustaría, Jorge, si puedes darnos un breve pantallazo, digamos, en qué consiste el AEC, para que también nuestra querida audiencia tenga conocimiento y sepa que cuenta con esta herramienta de manera gratuita. Así es, ya viene incorporado esto en el sistema Gol Administrativo y básicamente lo que permite es manejar o administrar el estudio contable, generar, por ejemplo, las facturaciones, emitir las facturas, cargar los cobros, cargar los reembolsos. En la parte de control general tenemos la opción de controlar los comprobantes, los auxiliares, verificar la productividad de cada uno, ver los balances por clientes, generar tareas, dar de baja los timbrados, generar las próximas obligaciones, agendar las visitas. En la parte de clientes, los reportes correspondientes, los honorarios, la rentabilidad de cada uno de nuestros clientes. En auxiliares podemos gestionar la parte de los salarios, la parte de las comisiones por los servicios prestados y también en la parte de obligaciones, las presentaciones y las bajas de timbrado correspondientes. En la parte de facturación están los reportes correspondientes de las facturas emitidas, los anticipos y los reembolsos como el estado de cuenta de nuestros clientes también. Excelente, realmente el AEC es una herramienta sumamente útil, completa. Imagínense que pueden tener ustedes allí ya acceso a realizar sus propias facturaciones, a controlar un poquitito la productividad también de cada uno de los compañeros de trabajo, ¿verdad? De los auxiliares. Van a poder tener también alertas de donde tienen vencimientos de IPS, declaraciones juradas. Así que bueno, realmente el AEC es una herramienta sumamente útil. Y bueno, vamos a realizar ahora nosotros el sorteo, finalizando un poquitito del encuentro de hoy aquí. Miren lo que es esta belleza de termo. Es un termo artesanal de StarSoft con estos colores tan lindos, tan alegres.
Sabemos que se acerca la primavera y qué mejor que disfrutar de unos ricos y bien helados Tereré. Así que miren lo que es esto, apoyando también a nuestros artesanos con todos estos trabajos que ellos realizan, este hermoso ñanduti. Así que bueno, vamos a ver quién es él o la flamante ganadora de este hermoso termo artesanal. Ahí está en pantalla, Mario González. Te ganaste este hermoso termo, así que te esperamos aquí en las instalaciones de Starsoft Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar este hermoso termo que te ganaste. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto tenerte con nosotros. Esperemos que también te hayas sentido vos cómodo con todo esto que mostraste. Así que bueno, muchísimas gracias. Ojalá podamos tenerte pronto nuevamente. Gracias por el espacio y agradecido también a las personas que estuvieron compartiendo con nosotros con las preguntas. Es importante siempre capacitarse, conocer un poco más acerca del sistema que tenemos, conocer los productos que Starsoft tiene también en caso de que estemos buscando ampliar nuestra operativa o ampliar de repente el proceso que ya tenemos actualmente como empresa. Y también conocer un poco también cómo interactúan los clientes con el sistema, saber cuáles son las dudas, poder responder esas dudas, recordarles que estamos presentes dentro del departamento técnico siempre de lunes a viernes de 8 a 18 y en este caso poder también a través de eso aclarar lo que hoy no se pudo ver, cualquier duda eventual que pueda llegar a surgir después de esta capacitación. Genial, Jorge. La gente está muy contenta. Tenemos aquí varios agradecimientos. Ya después, cuando tenga tiempito, te pido que lea un poquitito. La gente está muy agradecida también contigo y con Starsoft. Así que bueno, gracias a toda nuestra querida audiencia. Saludos a todos los que nos ven desde el interior del país y a todos los que nos ven desde Asunción también. Será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Formando Líderes Contables. Este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Hasta la próxima.